Hace un momento le hablamos del impacto de Matthew en el sureste. Durante el fin de semana llegaron a México los efectos de la tormenta Matthew, que antes castigó a Centroamérica. Pero lo peor de Matthew fue en Chiapas, donde hay 5 muertos. Vamos a Yajalón, uno de los municipios más afectados. Está ahí Susana Solís, de la red de corresponsales de Noticieros Televisa. Susana, buenas noches, adelante. Buenas noches, Joaquín. Efectivamente, estamos aquí en Yajalón, donde, como se puede ver aquí atrás de nosotros, pues está uno de los estragos que hizo el desbordamiento del río Xulá aquí en Yajalón. Y como tú decías, uno de los municipios más castigados. Aquí 8 barrios se vieron afectados. Las imágenes pues dan cuenta de la furia del agua. Fíjate que 215 viviendas se dañaron por el desbordamiento de este río Xulá. 40 vehículos al menos fueron arrastrados por la creciente, 32 negocios también sufrieron daños. El balance general en Chiapas es de 5 muertos y 3 desaparecidos, quienes siguen siendo buscados por las corporaciones de seguridad. 1.013 viviendas también con daños, 4.452 personas con afectaciones, y las regiones pues que tuvieron más castigo fueron la Norte, Altos y Selva. 1.270 personas fueron evacuadas y se encuentran en los albergues. Los pronósticos siguen siendo adversos, va a seguir lloviendo en toda esta zona. Y bueno, la alerta naranja se mantiene, porque todavía, si bien hoy ya se ve más limpio, dijéramos aquí en Yajalón, por las labores de limpieza que se han desarrollado, bueno, la verdad es que todavía pasará un buen tiempo para que se recupere esta zona, de la zona selva, selva norte, indígenas, choles y celtales. Es lo que tenemos, Joaquín.